Buenas noches. Bienvenidos a la primera gala benéfica en beneficio de la asociación Los Payasos del Espíritu Santo. Lo primero, agradecer a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento, en el cual han participado alrededor de 80 comercios de Novelda, al Colegio Padre León por habernos prestado este espacio, al Conservatorio Profesional de Danza de Novelda, a sus alumnas y profesoras, y cómo no, a los padres y familiares y todos los que habéis querido acompañarnos esta noche. Esperemos que disfrutéis de esta gala y de un arte como es la danza, que hace crecer cualquier evento social. Hemos querido recibiros con una pequeña proyección de nuestros compañeros de la Asociación de Enfermos Mentales de Pontevedra. Ahora, a continuación, veremos otro corto realizado con medios caseros y creado con todo el cariño del mundo por los que forman nuestra asociación, que son los Payasos del Espíritu Santo. Thank you.
atrapar la atención de la gente y robarles el corazón. No es actuar, ¿eh? No, es femenino. ¿Cierto? Un payaso es capaz de convertir las debilidades personales en fuerzas para vivir. Sí, y no te juzga. No, sencillamente dibuja tu sonrisa. ¿Cierto? Para ser un payaso se necesitan los siguientes ingredientes. Por favor, tomad nota. Hay que... que se me ha olvidado. Bueno, hay que... Ah, vale, vale. Hay que saber vivir entre un sueño y una realidad. Querer interesarte y no ser interesante. Y tener vuestra aceptación. Ah, la... sí, Pues la risa es un resultado de un trabajo en común. Ya me entendéis, ¿no? Todos juntos. Vosotros y todos. Vosotros reís y nosotros... Claro. Pero contentís. Sí. Ahí hay un poquito más fuerte. Ya era hora de que se riera. ¡Hombre! ¡Menuda noche! ¡Menuda noche! ¡Ay, qué lo que se ha apostado hoy, eh! Hemos sudado la gota gorda. Pero bueno, os ha gustado, ¿no? Sí. Qué bonito. Bueno, pues ahora todo esto, todas estas criaturas, tan buenas ellas y tan maravillosas estrellas, yo creo que son el futuro de qué? De esta comunidad. De esta comunidad española. Sí. ¿Verdad? De esta. Pues todo esto ha sido responsabilidad de la directora del conservatorio de Daza, pero Elda. Pero... ¿Que no estamos en Murcia? No, no. Tú y yo somos de Murcia de vez en cuando, pero estas criaturas son de ahí. Ah, pero... Madre mía, madre mía. Más vale, me lo creo, pues, estoy en Noveta. Pues esta responsabilidad se la debemos a la directora del Conservatorio de Danza de Novelda, María Antonieta... ¡La Fantástica! ¡Un aplauso! Acompañante. Es que parece que tiene pecuecita. Pecuecita después de todo lo que ha montado, ¿sabes? Sí. Porque son las profesoras y las profesoras. Pecuecita poca, ¿no? Poca. Vale, digo otra vez a ver si nos oyen, porque es que el oído es lo verde, no vamos a decir. ¡María Antonia! Y profesora y todo eso. Sí. ¿Que si salí? ¡No quieres salir! No, por favor, salid, que me destrozáis el número. O sea, no tenemos intento. Que me destrozáis el número. No hay intento ya. O sea, demos. Venga, ya, corre, tráela, tráela. Si me disculpas, son cosas de derecho. Sí, a ver, personaje. Un aplauso, por favor.